Hola, ¿qué tal, mis bandidos y bandidas? Pues resalta que estamos en el taller. Así que, pues, yo siempre que vengo aquí a los muchachos, a las muchachas les encantan los chiles del árbol doraditos. Y siempre que vengo, que ya veo que se les andan acabando, siempre les hago. Así que, pues ahorita estoy esperando que me llame mi despachador para decirme la carga. Así que mientras vamos a aprovechar y vamos a hacer unos chilitos. Entonces, pues aquí andamos, chicos. El bandido ya está listo para arrancar. Así que, pues bueno, vamos a preparar, vamos a dejar que se caliente un poquito el aceite. Yo donde quiero ando cocinando, ya saben que a mí me encanta cocinar. Y pues, yo soy una persona muy, muy atenta. Así que, a mí me gusta andar haciendo. A veces ya ven que hemos armado carne asada, hasta birria. No estoy grabando para allá, criatura. Hasta para acá. Agarra otra. No, que se acabe. ¿Qué vas a hacer, los chicos? ¿Vas a hacer chile? Sí. Nada más deja que se caliente porque si no. Mete la mano para ver si ya están calientes. ¿No ves que en TikTok sale uno que dice: las mamás americanas con la cuchara y las mamás mexicanas meten la mano en el aceite y ya mero? Imagínate, quemaduras de tercer grado. Ah, pues mucho va a aprender si no lo he prendido. Mucho se va a calentar el aceite. Qué barbaridad tan bárbara. Pero bueno, ahora sí que me la volé. Ay, no, chicos. Entonces, pues nos vamos a ir a lo que viene siendo allá, a Irving. Vamos a llevar ensaladas. Así que, pues bueno, chamacones. Así que mi compadre Pablo está armando un motor. Así que al ratito voy a darle una vueltita. Algo leve, así que nos explique rápido lo que está haciendo. Y pues aquí ando, chicos, aquí ando, ya se la saben. Ahorita vamos hacia Dallas y tenemos que buscar viaje de regreso, puesto que el fin de semana que viene, pues es fin de semana largo aquí en Estados Unidos. Entonces tenemos que ver qué tipo de carga vamos a agarrar para regresar. Entonces, porque hay que trabajar. Estuve 2 semanas de, pues ya saben, en México y pues se perdió. No se perdió porque seguimos, el bandido siguió trabajando y todo eso, pero hay que trabajar duro y para... Y pues hay que aprovechar que bendito Dios tenemos trabajo, que nuestro oficio ha sido muy bendecido, gracias a Dios, en esta pandemia, que ha sido un trabajo esencial y que los traileros pues no hemos parado. Bajaron bastante los viajes, pero al principio, entonces hay que aprovechar ahorita. Ya está hirviendo, que muchas personas sí se quedaron sin trabajo, entonces es algo que hay que agradecer a Dios. Bueno, vamos a echar aquí. Cuando haces estos chiles, chicos, es en una casa cerrada o algo. Es muy, muy escandaloso el olor. Te andas ahogando bien más chin. Yo lo que hago es nomás que, ay, que se dure un poquito. Y después lo sacamos. Que no se tienen que quemar, ¿eh? Como ahí ya están. Yo no los hago mucho. Ahí ya están. Con lo caliente del aceite. Lo quitamos, apagamos esto. Wow, ¿ven cómo brincan? No sé si lo alcanzan a distinguir bien. Pero ya están. Poquito, porque si se queman, se amargan. Entonces los voy a sacar y los vamos a poner acá en un traste. Estilarlos poquito de el aceite. Así que aquí vamos a poner. Ya los quitamos. Y ya que están así, vamos a echarles, ay Dios, ya se me tiró la sal, hay que echar agua. Las creencias, ¿no? Bueno, que queden así saladitos, chicos. Miren nomás, bien saladitos. ¿No se les antoja? Un chile de estos, chicos, cualquier hamburguesa la hace deliciosa. Bueno, entonces vamos a prenderlo otra vez. Y le vamos a echar estos. Dos bolsitas. Entonces, chamacos, aquí vamos a revolver. Esto no va a estar tan bravo porque el otro ya se nos había calentado bastante, el aceite ya se cayó. Así que vamos a hacer esto. Pero bueno, chamacos, pues ahorita los miro. Vamos a dar un rol por el taller. Y ahorita seguimos.
Bueno, chamacos, pues les dije que vendíamos a ver lo que el compadre estaba haciendo. Pero nos encontramos, bueno, vi unas camisas. No crean que de estas, no. De las que traen el troco. Y me llamó la atención ver cómo estaban. Entonces le pregunté al compadre por qué se hacían así. Así que a ver, compadre, explíquenos por qué se hace así la camisa. Esto es pura deficiencia del anticongelante. Este problema es lo que les digo, muchachos. El anticongelante, el antifreeze, el coolant, y nada más. El coolant hay que cambiarlo cada 2 años, muchachos. No porque lo ven todavía chapeteado, lo ven rojo, piensan que está bueno. El anticongelante, con las calentadas, con el frío, cuando hay nieve, con las calentadas, con el frío, y eso lo repites durante 2 años. Va perdiendo propiedades, va perdiendo sus químicos que tienen para disipar el calor y para prevenir la corrosión. Entonces, en este caso, si no hiciste caso, estás ahorita en esta posición. Mira, el señor este se queja de que le está gastando aceite. Entonces, el problema es un anillo que salió quebrado. Aprovechando que sacamos las camisas, las vimos en estas condiciones, pero ya le iba a tocar, o bien, que pasara agua, una camisa hacia abajo, hacia el aceite, o en este caso que ya le tocara desarmarlo por el problema del consumo de aceite, ¿verdad? Eso te ocasiona más problemas, también le está ocasionando que le está marcando problemas en un inyector, ya se le cambió el inyector, ya se le cambió el harness y todo, pero el problema lo tienes en el cilindro, no está haciendo bien su compresión, ¿verdad? Entonces, una cosa te trae otra, es una cadena, es tu organismo, tu cuerpo. Te duele un dedo y te repercute el movimiento de la mano, para, o sea, entonces son muchas cosas. Entonces, eso, y aunado, muchachos, entre 600 y 700 hay que checar los metales, miren nomás. Wow. Cambien su aceite, por favor, muchachos, cambien su aceite. El otro día me salió una persona, un cliente, que está cambiando el aceite cada 50,000 millas. Ay, Cristo resucita. Aunque uses aceite sintético, es mucho. Le dije, y de perdida cambias el filtro cada 10,000. No, hasta las 50 cambio todo. Imagínate. Aquí lo voy a ver, pronto lo voy a ver aquí. El camión está nuevo. ¿Cuánto? O sea, yo me pregunto, o sea, ¿cuántos nos sale un cambio de aceite, compadre? O sea, al final dices tú, cuando ya se acabe de hacer, le va a salir carísimo. ¿Qué sale más caro? ¿Hacer el servicio cada 10, 12 mil, 15 mil si tú quieres? ¿O cada 50? ¿Pero te va a tocar hacer el motor a las 500? No es justo. No es justo. Los fierros se cansan y pasa. Es que a veces no le tienen amor a los troques. O sea, dices, una máquina, así aguantas. La gente piensa que el camión es dinero, 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 y no tienes por qué meterle. No, es tu modus vivendi. Y entonces tienes que invertirle para poderle sacar y que te dure. Ahorita, insisto, con todo el problema o todo el equipo que traen para el aftertreatment, para las emisiones de humo, los motores se acarrían mucho, se cansan mucho, y tú le ayudas a cansarse con ese mantenimiento, pues ¿qué pasó? Le vamos a dar una, todo el 50 días no le vamos a dar agua. Andale. A ver qué piensa usted, pero bueno. Entonces, ¿y allá, compadre, qué estaba haciendo? ¿O qué más nos quiere explicar? Aquí nomás ese, ya pedí mis partes y van a venir, igual, ya ahorita que está desarmado, aquí Alexis se encargó de checar lo de la altura, de que se baja la camisa, y está abajo, va a venir la persona de la rectificadora, me va a cortar el block, lo vamos a levantar, vamos a meterle shims. Okay. Vamos a hacerlo para que esta vez le dure bastante al amigo, siempre y cuando nos va a ayudar con los servicios a tiempo. Sí, siempre y cuando le cambie el anticongelante. Aquí en este es un motor pequeñito, es un ISL, de los cumis pequeñitos, que hay problemas con baja presión de aceite. Ya lo checamos con un gauge físico y ya comprobamos que efectivamente trae baja presión de aceite. Estamos checando los metales, el cigüeñal, los pistos culinazos, los rociadores, todo, para que esté en buenas condiciones. Pero y vénganse para acá. Aquí tenemos otro caso parecido a los anteriores. Cummins, un ISX. Con el cigüeñal quebrado. Venía bajando por ahí el amigo y la revolucionó. Pues sí, dice que metió un cambio. Y traca. Hizo un ruido. Hizo un ruido, como todo, ¿no? ¿Qué pasó? Pues nomás le oí un ruido, patrón. ¿Qué hiciste? ¿Nada? Aquí un cliente que nos contactó por medio de este mismo medio, por tus videos,
Nuestro abuelo viene de Texas. Él viene de Texas, parece que radica nomás ahí en Texas. Wow. Y quitamos un motor, un Cummins, un rojo, un ISX. Y estamos instalando aquí, los muchachos y mis compadres me están ayudando a hacer la instalación de un N14. Quitamos el Cummins y estamos poniendo un N14. Oh, ¿desde Texas lo trajo? Bueno, eso habla muy bien. Y ahí viene de Texas a hacer la instalación y pues hacemos los cosas lo que se pueda. Claro. Y esos motores no daban lata para nada. Para nada, los tiempos se quieren regresar, pero la tecnología quiere seguir, y así estamos peleando con la tecnología y las malas mañas que teníamos de usar motores que de veras duraban, que de veras resistían. Pero ¿verdad? Bueno, compadre. ¿Algo más que nos quiera mostrar el día de hoy? Sí, ¿esta máquina que es una Detroit? ¿Perdón? Una Detroit. ¿Es el motor? El motor, sí, ya me regañó, compadre. Es que la otra no. vez me regañó, es máquina de coser. No es máquina de escribir, no es máquina de coser, no es maquinita para el pelo. Son motores de combustión interna a diésel. Perdón, compadre. Okay, seguimos. Okay. Un serie 60, sí, todavía seguimos agarrando pues, motores viejos. Y ahorita los nuevos mecánicos que se están haciendo, que salen de la escuela y todo, ya no conocen bien los motores viejos con los que uno inició, ¿verdad? Entonces, son pocos aquí. Mi cuñado que me está ayudando con ese, y allá Sebastián que me está ayudando con el otro N14, mecánicos que ya tenemos rato en esto, y le hallamos todavía a estos. Aquí se hizo esta reparación de este motor. Todavía hay gente que les gusta todavía los motores viejos, es un serie 60. Año 2000, aquí se está reconstruyendo, se lo vamos a poner al camión y a seguir trabajando. Yo lo sigo haciendo siguiente, no como los nuevos. No le juegue, compadre. Bueno, entonces sería todo lo que tenemos que enseñar hoy. Sí, ahorita tenemos demasiado trabajo y tenemos un Volvo. Miren, pasen para acá, la gente que dice que no metemos otros motores, tenemos un Volvo. Ya tengo un Caterpillar también. Compadre, me han preguntado mucho, no sé si está visto los comentarios, han preguntado qué piensa usted de la máquina Packard. El Packard es muy bueno hasta que falla. Ya, pues como todos, compadre, como todo. No, es un motor muy bueno. La información y el programa que usan para hacer su diagnóstico lo tienen muy hermético, es muy cerrado. Ellos son muy celosos de sus cosas. Nosotros afortunadamente tenemos un amigo que nos apoya, que tiene el programa, que trabajó ahí en Kenwood, y tiene el programa y nos apoya con el programa. Pero es un motor bueno, me gusta, he trabajado en ellos, en esos motores, nomás que sí es costoso, es como el Volvo. Es costoso, okay. Las reparaciones, los turbos, el compresor, es un motor costoso. Mientras no da problema las primeras 600, 700 mil millas, chulada de motor, no tienes fuga, no tienes nada. Pero agárrate, aunado a que le das mal mantenimiento y ya tienes muchas millas, prepárate para hacer tu gasto, ¿verdad? Entonces, sí necesitas estar atrás de él. Aquí tenemos este Volvo D13, empezó con problemas de humo y pronto estaba llenando, se llenaba el filtro, el DPF se tapaba. Empezamos ya a investigar y no, el problema lo tenías en un pistón. Tenemos un pistón que estaba pegado y eso te está ocasionando todos esos problemas. Es lo que te digo, una cosa te ocasiona más problemas. Entonces ya aquí mandamos limpiar el filtro. Estoy esperando que me traigan el pistón. La cabeza traía una válvula dañada. También esa es otra consecuencia de que el filtro se tapa. No le estaba entrando el aire suficiente. Se llenó de carbón, de hollín el filtro y pues lo mandamos a limpiar. Y la cabeza me la van a traer reparada. Y vamos a poner un cilindro nomás, vamos a hacer un parche, lo que le llamamos nosotros parche. Cuando cambias nomás un cilindro, nomás le llamamos parche. Un parchecito. Este es un metal bueno. Es un metal bueno. El otro estaba bien rayo. El Volvo, ya lo he dicho, el Volvo, el Caterpillar y el Detroit, usan un material muy bueno para sus metales. Este pues ya tiene sus 600, 700 mil millas y están en muy buenas condiciones los metales. Cosa, ¿sí?, que no hace Cummins. Cummins toda la vida, desde que yo me acuerdo, y toda la vida he trabajado en Cummins, desde que yo me acuerdo siempre, con pocas millas, que estás hablando de 500,000, ya luego marca el metal, el cobre. Entonces, no sé qué está pasando ahí con Cummins, pónganse las pilas, muchachos. Estamos más, que le echen más ganitas.
Cooperen, cooperen, sí, oigan. Sí, o sea, está bien que nos estén mandando trabajo, pero yo defiendo el motor Cummins hasta por siempre, porque ahí me hice y lo llevo en la sangre. Pero pues también ayúdenos, muchachos, porque nos quemamos con los grandes. Entonces, sí, mira, muy, muy buenas condiciones. Ok. Y no sé el tipo de mantenimiento que le den aquí al camión. O si está como está por que fuera, no se ve, que no se ve que tenga buen mantenimiento. Compadre, pues si es por como está por fuera, créame que no va a estar muy bueno. Casi se puede ser bandido, ¿verdad? Igualito. Ni en el color, compadre. Pero sí. Bueno, chicos, pues vamos a continuar este día. Aquí no se acaba y pues al ratito nos vemos. Chale ganas, muchachos. Ahí pues, nos vemos en el próximo video. Chale ganas. Bye, bye. ¿Se acuerdan de Don Clásico? ¡Ya volvió! Ya regresamos. Usted va a ser mi abuelito. ¿Quiere ser mi abuelito? Pues ya soy desde ahorita. Don Clásico. Provechito, Don Clásico. Muchas gracias a todos. Saludos a todos. Adiós. Don Clásico. Dale, pues. Vámonos, pues, chiquillos. Vámonos. Porque ya es hora de lonche y yo tengo que terminar de hacer unas inspecciones del bandido y todo ese mito. Pues bueno, chamacos, pues, ya vamos a enganchar. Ya nos vamos hacia Irving. Que ya tengo vuelta. Ya tenemos viaje de regreso el domingo. Este fin de semana que viene, pues, es largo. Ya les había comentado. Pero bueno, vamos a levantar patines, vamos a poner manqueras y esperar que llegue el chofer con la mercancía que nos llevaremos hacia Texas. Ya es hora. Cuídense bastante y nos vemos mañana en otro video de su amiga Irlanda Sánchez. Bye, bye.